Bancario pone obviamente cadena 15 y Mundo Deportivo no podría faltar en esta sesión de fotos porque se renueva cadena 15. Estamos aquí con la voz, yo le siempre leo la voz del pueblo porque la verdad tiene una voz que sorprende, que es un matador con la voz, mi querido Jeffrey Vivas. ¿Qué tal? Hoy en la sesión de fotos. Sí, aquí estamos, Julio, con la gente de Cadena 15 Mundo Deportivo el día de hoy. Jonathan ya pasó por la sesión de fotos, pero ya estamos esperando aquí nuestro turno y Jonathan es el indicado. Mi estimado Waltercita me encuentra aquí con Omarcillo y obviamente él es propietario de esta gran marca Traffic, mi querido Omar. Por supuesto, Julio, más bien gracias por la invitación y aquí pues para que los chicos estén guapos y perfeccionemos su estilo esta vez. ¿Qué estilo? ¿Qué el día que nos has venido a traer? Bueno, para comenzar pueden enfocar a Julio, está ahora con un... Pónchame, mi hermano, pónchame. Con un polo bastante urbano y... Bueno, ya cuando vean las fotos combinadas van a poder ver una muy buena propuesta que está trayendo Traffic. Luego por ahí tenemos a un invitado especial que va a tener una secuencia sorpresa, me comentan. Por lo pronto estamos teniendo un poco de tendencia floral print. Esta la va a lucir acá nuestro estimado amigo Julio. Está buenazas. Bonito, es una marca Zara, es la marca española. Y bueno, también una camisa cuadritos por ahí que van a ver más adelante. Y estos polos no, de temporada. Los polos están. Esto ahorita me pongo, ¿eh? Oye, para mi querido Walter, ¿qué has traído? Para el hombre, ¿qué has traído? Bueno, para él también podría modelar quizás acá, si se anima, ¿no? Un poco una moda mucho más urbana como esta, ¿no? Con el estampado en la parte frontal. Jonathan, cuéntanos un poquito, es la primera vez que te haces una sesión de fotos, la verdad. Ya es la segunda vez en realidad. Estoy aquí, como dice Jeffrey Vivas, buscando, ¿no?, la renovación del canal, de las figuras, de todo el canal. Todas las figuras estamos pasando por esto, así que ya pues estoy aquí pasando por esto también. Don Oscar Rodríguez, renovadísimo 2015. Renovadísimo, claro, cómo no, porque tenemos que darle siempre lo que la población nos está pidiendo: renovación, nuevas ideas, nuevos formatos y todo, ¿no? Estamos haciendo un altito para poder hacer este trabajo que también es parte. Y bueno, de acá nos vamos directo a seguir trabajando, a seguir produciendo. Omar, hemos estado en mi región Junín, hemos estado en el concierto de Olga Tañón y ahora trayendo la sesión de fotos de Cadena 15. Bueno, sí, más bien gracias. En realidad, iniciando yo en este rubro, voy un año y medio con lo que es la asesoría para caballeros y con la Boutique Traffic. Y bueno, encantado de estar siempre presente con ustedes. Hemos compartido cámaras, por ahí uno que otro saludo. Y yo espero pues seguir más adelante siempre colaborando, ¿no? Gracias. Agradecido a todos también. Esto pone, ¿eh? Sí, es que no estoy acostumbrado a hablar de algo que no domino, fotografía no domino, si me preguntas de fútbol ahí sí, o de algún deporte, no sé. Para ustedes es el fútbol lo primero, ¿no, mi querido? Para mí el automovilismo, para ellos. Sí. El fútbol. Fútbol y el automovilismo, se fusionaron y formó Mundo Deportivo. Sí, ahí está la marca Traffic. Omar, señor, ¿qué proyecto se viene para Traffic? Bueno, estamos alistando una colección que va a ser la primavera-verano 2016. Esa colección llena de muchas flores, estampados, inspirada bastante en todo lo que es la Sierra Huancaína y un poquito de la selva central. Yo sé que les va a encantar bastante. Porque hay mucha gente que lo que no le parece, pero hay que innovar, porque no hay que ver lo mismo, nada más hay que innovar. Y obviamente Traffic te trae una opción para que tú puedas vestirte, lucir buena ropa. Así. Chicos, por favor, un saludo para toda la gente de Cadena 15 y un saludo para Walter, para Jose, para todo el equipo de producción que se está realizando el día de hoy. Bueno, saludos para todos los colegas que trabajamos en este medio, Cadena 15. Mundo Deportivo, no solamente está en Huancayo, sino que estamos viajando, estamos descentralizándonos, nos fuimos a la selva central, ayer estuve en Huancavelica, y así estamos llevando toda la información. Saludos para Walter, saludos para Luis, saludos para César, saludos para Joseph y para ti, Julito. Claro que sí. ¿De qué hora a qué hora estamos, mi querido Jonathan? De lunes a viernes, 19:30 horas, 7:30 de la noche. ¿Dónde estamos ubicados? La dirección en el Facebook.
Para todos los chicos, como dijo Julio, que quieren perfeccionar su estilo y atreverse a lucir unas prendas originales y súper fuera de lo común, nos pueden ubicar en el Centro Comercial Constitución, en el segundo nivel, en el stand S13. O nos pueden ubicar, ¿no?, acá en la parte inferior, nos van a ayudar con el banner, Traffic Boutique Perú, y bueno, ahí van a encontrar la dirección más exacta, el celular si quieren algún pedido, de todos los diseños que Julio y otros días van a poder apreciar, pues van a encontrar todo ahí detallado. ¿Por qué me importa un camino, mi querido? Bueno, nos importa un camino porque queremos llegar el camino de la verdad, el camino de justicia, pero también le ponemos este tema para poder en cierta forma jugar con la palabra, ¿no? Que es muy tradicional, es una chacota, me importa un comino. Un comino, un camino. Y bueno, tratamos de coger siempre el lado serio. Claro que sí. Así que, Huancayo pone, mi querido Oscar. Huancayo pone, efectivamente. Por favor. Y pone bien, dicen. Pone bien.